Cierto. Sí, muy cierto. Y te hago una consulta, a ver, vamos a ir un poco, ya hablamos de la experiencia personal de cada uno, los nombres, los clubes, todo eso, el canal y demás. Yo veo que sos un gran subidor de contenido, como se dice en esto de la plataforma de YouTube. Sí. Y también veo que sos un gran camarógrafo o locutor de exteriores. Te gusta mucho andar al aire libre, digamos. Sí, estoy en lo correcto, ¿no? Fíjate te veo visitando ferias, visitando gente, te gusta eso, te gusta el contacto con la gente, veo. Sí, fíjate que en Latinoamérica, te estoy hablando hace como 2 años y medio, 3, que cuando yo abrí el canal, yo veía que los canales eran lo común, como ahorita estás tú ahí atrás el acuario y hablando de las experiencias y eso. Pero yo veía canales alemanes, veía canales ingleses, que iban a las ferias, que presentaban los acuarios de los subs. Yo decía, ¿por qué en Latinoamérica no hay? Y ¿sabes qué me daba mucho coraje? Espero que no vean españoles este video. Me daba coraje que los mejores canales de YouTube fueran de allá. Yo decía, ¿qué pasa con México? Claro. ¿Qué pasa con Argentina? ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con esta parte del mundo? Que me da mucho coraje. Entonces, les copié, vamos a decirlo así, claro, con el estilo que yo tengo, por supuesto, pero copié esa idea. ¿Y qué crees que actualmente son los videos que más se ven en el canal, son los videos que más subs me verán en el canal? Porque rompes, digo, es un entretenimiento. Al final de cuentas, YouTube es una plataforma para que tú te sientes, te tomes una cerveza y veas lo que te gusta. Entonces, si estás viendo hay un tipo gordito con lentes que te está diciendo, mira, estamos aquí en una feria y estamos viendo estos peces, pues te va a gustar. Y creo que ha sido bueno. Fíjate que hasta el año pasado hacíamos un blog cada mes. Ha sido tan bueno el éxito que este año, a partir de enero de este año, empezamos con 2 blogs al mes y hemos crecido muchísimo más. No, tal cual. Sí, la temática, nosotros capaz, la movida acá en Argentina con YouTube no pega como en otros países como México y otros países de habla hispana. Creo que acá el canal de acuarismo, por así decirlo, que tiene más suscriptores, tendrá 10.000 suscriptores y le siguen 5.000. No se utiliza mucho porque nos nutrimos mucho de afuera. Cuando nosotros hacemos los vivos nuestros en Facebook o mismo la radio, la gente no entiende qué es lo que hacemos nosotros. Que siempre con mi compañero Cata, que bueno, además es el secretario del club, mi mano derecha, no entiende porque nosotros lo que hacemos es hacer como stand-up, humor. O sea, hacemos mucho humor con el acuarismo, porque siempre decimos, está bueno que aprendan, pero divirtiéndose. Porque si yo me voy a poner a hablar del pH de este acuario, y realmente lo encontrás en YouTube, en otro canal o en Google. O sea, vamos a divertirnos y aprender, y hablemos con palabras exactas, claro, y de experiencias propias. Porque el libro ya está escrito. Claro. Claro, 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 ya es cosa de ir a verlo y se acabó, claro. Exacto. Entonces buscamos nosotros siempre, capaz, hacer entrevistas así entretenidas, amenas, o hacemos canales, por ejemplo, mucho humor, de experiencias catastróficas nuestras. Para decir, a mí me pasó esto, que no les pasa a ustedes, porque como decís vos, el YouTube y demás es un canal para divertirse, disfrutarlo y pasar un momento. Claro. Realmente, si uno quiere aprender, seamos sinceros, si uno quiere aprender parte técnica, hay que ponerse a leer. No, en YouTube no se, claro, aprende. Entonces, tratemos de nutrir del conocimiento base para que eso te prenda una lamparita para después ir averiguando más. O sea, conceptos básicos, relevantes. Fíjate que yo a Char Fisher lo considero un personaje que no se ríe mucho, que es muy serio ante la cámara, que cuando va a entrevistar a las personas es como muy, muy, muy serio. Y yo quería también subir contenido más de relajo, más de, como tú dices, de reírnos, de chistes entre colegas. Por eso es que creé el otro canal. Y casualmente el otro canal tiene más vistas que Char Fisher. Pero es lógico, claro, es lógico, porque la gente te divierte más en el otro canal, es lógico. Sí, sí, las dos cosas sirven, es como digo yo, o sea, para ser serios hacemos canales instructivos, porque tenemos también guías instructivas, pero claro, a veces hay videos que o lo hacemos, o sea, los videos son
o la información es 100% seria o 100% en humor. Ustedes claro, eligen no mezclar claro las cosas porque el público, viste, capaz ahí entró a reírse y se aburre, o alguien que quería informarse dice, yo esto no es lo que busco. Entonces vos encontrar dos canales es el ideal que claro, que eso fue lo que yo hice, no mezclar las cosas, claro, eso es perfecto. Fíjate que yo pensé que en tu país el acuarismo era más grande, sinceramente. El acuarismo no es grande, es enorme en el país. Es enorme, pero no es virtual. O sea, está todo muy separado en pequeños grupos. Grupos que carecen de una estructura, un lineamiento, sino una sola persona que dice, yo le pongo este nombre a tal grupo. Y después se terminan disolviendo por peleas, egos, falta de estructura. Entonces, ninguno perdura en el tiempo. O sea, no hay clubes o grupos que duren mucho tiempo. O si no, simplemente son grupos de Facebook que no tienen una cara visible. Porque después la verdad que el acuarismo en Argentina, tenemos todas las marcas importantes, sí, están en Argentina. Hasta las europeas tienen por allá, viejo. Claro, pero el tema es que capaz el acuarismo es distinto. Es difícil, el argentino es difícil, entonces como que siempre hay esas asperezas y si uno sabe ser estructurado o terminás perdiendo en el tiempo, ¿no? O sea, fueron 8 años del club y no son 8 años fáciles. Hubo años muy malos y años excelentes como estos. Lo que nos mantuvo en esos años muy malos fue la trayectoria de tanto tiempo. Sería mentirte decirte que tuvimos siempre fueron 8 años, 9 años excelentes. Mentira. Hubo años horribles en el club, pero teniendo una estructura perdurás en el tiempo. Ahora, si depende de una sola persona porque se le ocurrió, no dura el tiempo. Yo creo que es en general, viejo. También, por ejemplo, a mí hay ocasiones, esto lo voy a decir muy, muy abiertamente, he hecho videos con información sumamente buena. Por ejemplo, alguna vez hice los 3 secretos para tener un acuario plantado. Fue una investigación a fondo y tiene 1000 vistas. Dices, no puede ser. Hago el tag del pez guppy, o sea, toda la ficha del pez guppy, 65 mil vistas. Dices, no puede ser, o sea, ¿por qué? Sí. A veces la gente está así. No sé por qué es así. Bueno. La gente es complicada. Es más, a veces yo veo canales que realmente su cantidad de vistas o suscriptores es por las cosas erróneas que dice. O sea, se festeja lo malo, la mala publicidad. Y decís, claro, estás desinformando, no estás ayudando al acuarismo. Pero bueno, al tipo le sirve. ¿No? Yo tengo que capacitar, yo tengo que, o sea, el club tiene una comisión directiva, tiene colaboradores, tiene editores, tiene un montón de estructura que entre todos trabajamos para que esto funcione. Y cuando ves eso decís, qué fácil hacen algunos, ¿eh? Qué fácil. Pero bueno, también en un año o dos vamos a ver quién está vivo y quién no. A vos te debe pasar claro, lo mismo. Claro, sí, claro. Sí, cuando yo empecé en YouTube en aquel tiempo, había mucha gente que subía videos. Y hoy los busco y ya no hacen videos. Entonces, es eso, ¿no? Es la ley del más fuerte, ¿no? Ahora te hago una pregunta. Sí, vamos a ir a la parte acuática, vamos a divertirnos un poco. Tenés que decirme... Vamos así, un ping-pong de preguntas. Así como te pregunto yo, después largame vos a mí la pregunta. A mí me encanta lo de improvisar en cámara, perdón, pero me encanta. ¿Pez favorito y por qué? El pez disco me encanta que se mueva súper lento, que como que flote. Eso me encanta. Quiero yo preguntarte a ti, ¿cuál es el pez que has comprado y que dices no lo compraría jamás? El pez disco. perdón, tengo que ser sincero, o sea, me encanta el color. Adelante. Me encanta el color del pez, me encanta el tamaño, me encanta todo, la reproducción es uno de los peces más interesantes, pero que yo soy fanático de los ciclos africanos, que van con nitro de un lado al otro en el acuario, a estos que están estáticos, me cuesta adaptarme. O sea, me encanta. Después, pez que sí me he arrepentido de comprar,
no por el pez en sí, sino por el mantenimiento del pez, fue cuando compré en un marino, o sea, un cubo marino para un pez escorpión, pez león, no sé cómo dicen allá en México, el de las púas. Sí, lo conozco. Bueno, sí. El problema que tenía era el hecho de darle siempre alimento vivo, ¿viste? Entonces era problemático el alimento vivo y, bueno, llegó un momento que me frustró el hecho de estar, bueno, me voy un fin de semana de viaje o lo que sea, de qué hago con el pez, no quiero que pase hambre. Entonces yo creo que no compraría de nuevo un pez que sea de alimento 100% vivo, por la salud del pez, realmente. Carnívoro, claro. Claro. Esa es la red. No te voy a mentir. Venga. Vamos a hacer otra pregunta. Algo que digas, esto es lo bueno de los comercios de acuarismo en México. Algo que vos decías, esto viene bueno del comercio acuarístico en México. Y algo malo, ¿no? Fíjate que yo creo que de las cosas, yo creo que vamos a empezar con lo malo. Fíjate que estos últimos años el boom de los youtubers de acuarismo aquí en México ha subido muchísimo. Y acá en México, no sé si en tu país o en la ciudad donde tú eres, acá existen mercados especializados así en peces. Entonces nosotros hacemos videos cuando vamos a comprar algo, o ya te quedas de acuerdo con algún local para que le hagas un video completamente a él. Y lo que cuentan las personas, ojo, cuentan, porque ahorita yo voy a decir por qué yo no lo sé. Cuenta la gente que a partir de que nosotros les hacemos videos a esas partes, suben los costos. Porque si antes los iban a visitar 20 personas, ahora los visitan 100. Entonces, cuenta la gente que ha subido mucho el costo. Ojo. ¿Por qué yo, Charles, no lo sé? Porque a mí regularmente me conocen y si no me hacen un descuento, por lo menos las personas me hablan de la forma correcta, me guían sobre algún producto nuevo. Entonces, yo no lo puedo yo saber realmente, ¿no? Pero la mayoría de las personas. Entonces, yo creo que eso es lo malo. Lo bueno, creo que en México hay una muy buena cultura en general sobre este tipo de lugares que te guían y te dicen qué pez sí va con uno, qué pez no va con otro. Oye, llévate mejor un filtro canister porque tienes peces de este tipo. Entonces yo creo que la cultura en ese sentido sí es bastante buena. No sé en Argentina si sea la clásica tienda de que venda por venderte. Oye, llévate un disco y llévate, no sé, de un Oscar y no pasa nada. No sé cómo se ven allá. Y mira, me toca responderte y vamos a empezar por lo malo y como vos y después lo bueno. Lo malo de la parte comercial de Argentina es que, bueno, a través de épocas complicadas de economía, se han abierto muchos comercios que no están legales. Nosotros acá lo llamamos cuevas, que significa que en el garage de la casa del señor pone un comercio. Entonces es una competencia muy desleal porque no tiene que pagar impuestos, empleados, y arranca la pelea entre acuaristas o con el comercio. No, porque fulano lo tiene más barato, sí, pero fulano no paga impuestos. Por eso, si te lo vende al mismo precio es caro. Entonces ese mercado ilegal está perjudicando mucho a los comercios de muchos años. Desgraciadamente, Argentina no tiene una feria como Morelos o Michuca, no existe eso en Argentina. Hay una que está dando vuelta, que es sobre los fines de semana, y es ilegal, así que ni siquiera voy a nombrar. Porque es en la calle, es ilegal, así que... Lo que se viene a enterar uno por acá. Entonces... ¿Viste? Está entretenida esto. Y eso es la parte mala del acuarismo argentino, digamos, ¿no? O sea, se está perdiendo acuarios de generaciones. Y la parte buena es que gracias a estos canales de YouTube, a los clubes, a los foros, a la información de internet prácticamente, se ha acabado esa estafa de te vendo un pez disco. O sea, yo he visto vender Astronotus, pez Oscar, con neones hace 15 años atrás. Y ya hoy eso no existe más, porque si se hizo una cultura de acuarismo, por un lado,
o sea, eran ciertos comercios, no todos. El 1% de los comercios, pero existían. Ahora ese 1% o quiebra o no está porque sabe que la gente tiene la información instante. Entonces se ha hecho un... Claro. Tengo muchos comercios patrocinadores y comercios que conozco que tienen un grupo de WhatsApp, pero solamente no para vender, sino para ayudar al acuarista. Che, tuve tal problema, y poné esto, poné aquello, pero no hace falta que me compres a mí. Andá al comercio que tengas más cerca. Y gracias a Dios hay acuarios en todos lados. Eso también es algo que antes no había tanto. Entonces eso sería lo bueno de Argentina hoy en día.